Estoy lista para conocer ahora mi Challenger en verde. Ya vimos el color en el rollo, pero nunca es lo mismo que ya cuando puesto. Lo ves puesto, terminado, y aparte con los detalles. En el sol, aparte en el sol es muy diferente. Hay que destacar de verdad el trabajo que hicieron porque fue en 3, 4 días. Ya está aquí enfrente de nosotros. Mi mami. Está exótico, ¿eh? Vean esta preciosura. Vean. El día de hoy vamos a ir a recoger mi Challenger. Seguramente ya lo vieron en el título. Obviamente ya saben qué color es porque en el video pasado se los mostré. Así que hoy solo vamos a ir a recogerlo. Vamos a ver qué tal quedó porque tenía unos cuantos detalles más. Me dijeron en la mañana que ya estaba listo. Así que ustedes me van a acompañar porque quiero que lo vean. Sé que quedó hermoso. No lo he visto ni en fotos ni en nada. Así que va a ser una primera impresión. Aunque ya sepa el color, sé que va a quedar muy bonito. Así que pues vámonos para allá. Antes vamos a ir a comer. Vamos a ir a ver el nuevo coche de Ghost. Que tienen que ir a verlo a su canal. Seguramente ya está. Vayan y felicítenlo mucho. Pero bueno, entonces vamos para allá. Amigos, ya venimos. Ya salimos de comer. Estamos listos para ir a recoger el Challenger. Aquí una chava. Eso es lo que no se ve. Vienen todos. Ya que... Se han grabado videazos esta semana, ¿eh? Sí. Este día, pero, más que nada. El día de hoy venimos... Es algo especial. Sí, venimos de ir a conocer el nuevo coche de Ghost. Así ahí, que ahí yo creo que... yo creo que antes de mi video ya está tu video arriba. Sí. ¿O no? Sí, sí, okay. En teoría debe ser ya. En teoría. Entonces vayan a ver el video de Ghost para que sepan qué coche es. Neta, se la rifó. Se voló la barda, la neta. Fue un unicornio bien pasado de lanza. Así que vayan a verlo. Y nada... estoy lista para conocer ahora mi Challenger en verde. Estoy muy, muy contenta. Bien, cabrón. Es hoy. ¿Tiene nombre? No. Hay que ponerle nombre como a todos los demás. Yo quería ponerle como detalles morados y así, para que se viera como el guasón. Entonces, tengo ganas de ponerle así ese nombre. El Joker. Le ponemos el Joker. No, le hace falta que sea un poquito más loco. El Risas. El Hazas. El Hulk. Ándale también. El Chueque. El Chueque. Bueno. El Chueque. Vamos, ya en camino ahorita les muestro. Ya solamente van a ver, obviamente, el coche. Tiene detalles diferentes. Aparte siento que va a ser un gran cambio. ¿Un gran cambio? No, no, estoy muy emocionada. Yo también. Le cabe a Johan aquí el himno nacional. Ah, qué gachos. Aparte es como de que ya vimos el color en el rollo, pero nunca es lo mismo que ya cuando puesto. Lo ves puesto, terminado, y aparte con los detalles. En el sol, aparte en el sol es hay muy que diferente. Destacar de verdad el trabajo que hicieron porque fue en 3, 4 días. Exacto. Justo van a ver el video, ellos, el video anterior en el canal, es yendo a dejarlo con el rollo, conociendo el color. Y, o sea, vean nada días? Más qué fecha es, ¿qué? ¿4 días? Sí, güey. ¿3? Todo, güey. O sea, todo, hasta polarizarlo, todo. Lo van a ver, van a ver la diferencia. Sí, todo. Vamos a ver bien perro. Sí. La neta. Pues lo bueno que me lo forraste, amiga, porque yo soy el que siempre lo traigo. Gracias. Exactamente. Gracias, dice. Pero bueno, entonces ya vamos para allá. Igual creo que Miguel nos va a esperar allá. Ojalá. Miguel. Nos vemos entonces en un ratito. Venimos llegando y ya está aquí enfrente de nosotros. ¡Hala! Mi mami. ¡Hola, Virgo! Está exótico, ¿eh? No, ma, está muy fosfo, sí. Bájate por ahí. Sí, espérense. No lo voltean, está bien. No, está muy fosfo, amigos. ¡Hala! No mames, se ve perrísimo. Vete a la verga, güey. O sea, ¿es el mismo coche? La cara. Se ve bien pasadísimo de ver. El carro. Sí. No mames, güey. No lo voy a voltear hasta que... Vente para acá. No, no lo volteas. No mames, qué pasadez de verga, güey. Que no. Sí, me mamé. A mí se lo agarra muy curioso. ¿Tú eres las 7? No, güey. ¿No me sale uno así? ¿Del mismo color? Sí. No mames, neta, está fosfo. Y ahorita está nublado, imagínate con el sol. Me encanta, es precioso. Me sí. Pasa de no vale faltar con la vista. A ver, vamos a verlo de frente. Ay. Está grande.
Es que está bien perro. No mames. No, se ve bien pasadísimo de verga. ¿Están listos? Nada que ver. Nada que ver. Neta, de verdad les va a gustar. O sea, sé que les va a encantar. Ahora sí eres Leti Rodríguez, porque tienes un Corvette y tienes el mismo Challenger. ¿Le puedo prender las luces? ¿Las cuartas? Tienes que abrir el switch, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí. Sí. ¿Les gustó? Machista. Ay, verga, ya se vio un poquito. Huele, corta. Se ve precioso, la neta. Me mamé. Preciosura. La vean. Vean lo hermoso que se ve. Qué hermoso. Te iba a decir, en cámara no se ve igual. No, pero, no, no se ve igual, pero. Pero es que sí se ve muy cabrón de todos modos. Oh, se ve precioso, me encanta. Así hasta dan ganas como de usarlo diario. Sí, así y sí. Y el otro color, la neta, yo lo veo. No, como sí, güey, yo también. Así como que me da usarlo, me dan ganas usarlo cuando llovía, güey. Sí, es verdad. A mí siempre me gustó, machín. A mí el color, la neta, no, lo saben. Hasta como que te da vibra. Me mames, perra, sí. Así bien verga, güey. O sea, se ve mucho más perro con esto. Mil veces, sí. Pero el otro color también. Es un Challenger, o sea, bien verga, güey. Pero ve cómo se resalta hasta las líneas. Cómo sí. El cofre se ve como si estuviera, no sé. Enojado, güey. Sí. Sí, se ve muy perro. Me encanta. Sí. Muy paso de verga. Sí, tenía un color muy ordinario. Sí, muy, muy. Y ahora sí se ve como de, lo ves pasar. Ahora sí lo voltean a ver. Sí. O sea, volteo y dice, ah, la verga, está bien pasado de verga. La neta está muy perro. Sí, güey, machín. Quedó perrísimo, la neta. Y mirada en el carro. Ya está muy difícil, ¿no? Sí, ¿no? Está difícil. Te robaron el gélico de la chingada también. Pues ahí está, amigos. Se ve precioso, la verdad. Estoy muy enamorada ahora sí, porque me gustaba muchísimo, pero le hacía falta algo. Ya saben que siempre le doy el toque. Y la neta, me gustó que no fuera el típico rosa, morado, psicodélico o así como de que cambiara de colores, pero me gustó, me hace feliz. Siento que ahora sí le quiero usar un poquito. Muchos más. Van a decir que es como el color que tú los haces, no, pero nada que ver. No, es que es diferente en la cámara, se ve como sí. Si fuera tu tono. Mejor, exacto, pero no. No, es diferente. Sí, es diferente. Ojalá, me gustaría que algún día todos los que me están viendo pudieran de verdad conocer los coches, porque es bien diferente en cámara. En persona, o sea, de verdad. Se va a ver en el al lado de Jeep y este. Ándale. Hay que reconocer bien, cabrón, el vinil, el tech wrap. Sí. Porque es parece pintura. Sí, sí, sí. Igual. ¿Ves? De donde lo veas, cómo brilla. Sí, cómo no se brilla. Ve en ningún lado. Como, vean esto. No se ve en ningún lado como si fuera vinil. No, no se le ven los poros, no nada. Vean esto. A ver. Le limpio otro poquito. Las curvas. Vean esto. Ahorita a ver si Santana quiere echarse unas tomas. No, creo que este güey sabe hacerlas, pero yo las hago yo. Bueno, de todas maneras, les voy a dejar igual las redes de Tech Wrap del Sureste y de Eloy, ya que ustedes saben que lo terminó súper rápido, fue como en tiempo récord y la neta se agradece un chingo porque es un carro grande, es un carro largo, que realmente sí son piezas bien grandes, entonces la neta se la rifó. Hay que vayan a seguirlo en Instagram también. Por si quieren, pues ya saben. La no, neta. Sí, la neta se rifó. Si la pongo en color de fiestón, ¿crees que sabe igual? Claro, claro que sí, amigo. Pero bueno, le faltan muchos detalles. Yo creo que también le voy a cambiar el color de los calipers. Le voy a cambiar los cromos que tiene aquí adelante en la parrilla. Polarizado, porque yo creo que no alcanzaron a polarizarlo, entonces no hay problema. De todas maneras, se lo podemos traer en la semana. Es algo que. Son cosas bien pequeñas que también hacen la diferencia en los coches, ya lo saben.
llegamos a la casa, amigos, pasamos al doctor. Les voy a adjuntar un video donde a Manuel le están inyectando. Es que le dio alergia otra vez. ¿Qué pedo? Traigo... mucho alergia. Y esta alergia neta es leve a lo que he traído en todo el día. Sí, entonces... pero, pues, no sé por qué. Pero bueno, ya fuimos a que lo inyectaran, ya todo bien. Yo creo que en un momento se le va a quitar, así que pues no vamos a alarmarnos. De todas maneras nos dieron medicamento por si sigue así. Quiero ahora sí que vean el color, la diferencia de color. No, disculpa. El del Jeep es más oscurito. El del Jeep es un poco más apagado a este fosfo. Vean esto. Manuel revisando de la vez. Que tengo un chingo. Sí, lo bueno es que ya te inyectaron. Ahora te hace efecto luego la. Sí, te hace y te afecta. Vean entonces el color. Es diferente. El de allá se llama Acid Lime y este no me acuerdo cómo. Gecko Green. No, Gecko Green. En 3M. Ah, sí. Porque este es gloss. Es uno. Sí, exactamente. Es como fosfo. Sí, Gecko Green, algo así, fosfo. 41, algo así. Entonces, vean la diferencia. Me gusta que es fosfo. Es que no se ve igual. No se va a ver igual. No, ya no creo que le moviste. No se ve igual, esperen. Ya, no se ve igual. La verdad, no se ve igual que en la cámara. Parece como una punta de marcatextos, más o menos, para que se den una idea. Así se ve dos, tres. No, ve. O sea, ven. Se ve diferente, ojos, no pero, pueden ver ustedes, pero no se ve tan. Sí, pero me gusta. Necesitamos un hijo. ¿Un hijo? Para que sea verde con morado, Joker. No, Harley Quinn y el Joker. Ah, también. Entonces, bueno, me gusta. Espero que les haya gustado este video, amigos. Es un video express, ya sabían el color, ya sabían. Nada más quería yo enseñarles. Vean el detalle. Vean este detalle tan bonito. La neta. Es que era cromado, amigos. Sí. Entonces... es muy difícil porque pues es un tapón con mucha... con mucha curvatura. Por eso es que no se le puede poner exactamente a todo porque uh-huh. El tapón es así. Exacto. Pero bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó, la verdad. Quedó un color muy bonito. Pronto lo vamos a polarizar, así que pues no pasa nada. No es algo como que... el chajo. Lo vamos a polarizar pronto. Cambiar el color de los calipers y listo. Ya nada más falta que llegue su hermanito para que estén ahora sí todos juntos, por fin. Sí, la neta se van a ver bien chidos. Bien chidos, entonces. Porque el otro también está. Muy bonito, sí. Entonces, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado, la verdad. A mí me encanta mi bebé. Estoy muy, muy feliz. Ahora sí tengo ganas de ponerle un volante de fibra por dentro, otros nuevos rines. No sé, vamos a ver qué le hacemos. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.